Bueno, acá estamos de nuevo con el proyecto, impulsando el proyecto La Cabaña de los Muñecos, en esta oportunidad ya con espectáculos abiertos a la comunidad. O sea, la idea es en estas vacaciones de julio hacer una propuesta a Puerto Iguazú durante 4 días, como dijiste, desde el jueves hasta el domingo a las 5 de la tarde, pero en esta oportunidad la vamos a hacer en el patio de la Cabaña de los Muñecos. Es un patio, una especie de patio cervecero o tecero, lo que sea, depende de la edad de la gente. Con una propuesta anexa que sería una especie de cantina con algunas cosas regionales, bueno, lo que para que la gente venga y se quede un ratito más, no solamente a ver los títeres, sino a estar acá en la Cabaña de los Muñecos, empezar a quererla y empezar a construir con nosotros esta utopía por ahí, porque uno ve así el edificio y piensa todo lo que falta, pero que creo que todo lo que falta cuando la gente empieza a hacer suyo el proyecto es más fácil. Y siempre decimos que las cosas grandes las hacemos si todos ponemos un poquito. ¿Con qué espectáculos nos vamos a encontrar estos 4 días? Bueno, aparte de los 2 espectáculos de Cosa Nostra, hay 2 espectáculos nuevos que todavía no hicimos en Iguazú. A Otra Cosa Mariposa es uno de los espectáculos, y el otro se llama Sacados del Tacho, que es un espectáculo que está apunta a la valorización de transformar los desechos en hechos artísticos. Hablando mal y pronto, es la basura. Los muñecos están realizados con basura y el objetivo, o sea, con basura, con tacho, por eso se llama... Reciclables. Exacto, esa es la palabra que no salía. Son elementos reciclables. Y es muy lindo porque los chicos se dan cuenta que con una botella de lavandina pueden darlo vuelta y transformarlo en un muñeco. Bueno, invitar nuevamente entonces, a ver, jueves, viernes, sábado y domingo. Exactamente, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el sábado, si está lindo a la noche, pensamos hacer una especie de peña titiritera, porque aprovechando que está José Lochoa acá dando vuelta, que se ofreció gentilmente a colaborar, y unas chicas que también hoy van a estar en la Plaza San Martín, que se llama La Música en Casa, dos chicas cordobesas que están parando acá en la cabaña, lo estamos alojando acá. Así que queremos que los títeres empiecen ya crecer con otras disciplinas artísticas. Bueno, aquel que sabe tocar o sabe cantar, una buena propuesta para compartir con amigos. Exactamente, que se acerca, la entrada es libre, salida a la gorra, y en el caso de que esté muy húmedo el espacio o que llueva, vamos a trasladarnos a Liturén. O sea, vamos a hacer las funciones en Liturén porque tenemos el apoyo de turismo, tenemos el apoyo de la MUNI también, así que, bueno, todos juntos vamos a tratar de que las funciones salgan. O sea, que todo el esfuerzo que hicimos en venir casi 12 personas desde Posadas para estar acá este fin de semana, no nos quedemos con las ganas de mostrar lo que hacemos a la gente, y también la gente no se quede con las ganas por la lluvia que están de ver los espectáculos.